Hola mi gente, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Bueno, bienvenidos a este video donde vamos a hacer este mapa de México. Bastante complicado, pero la verdad voy a enseñarles algunas técnicas que podemos usar para lograr un buen mapa, porque por lo menos aquí en esta parte donde están todas estas figuritas de los estados, es un poco complicado, pero la idea es que practiquemos con el lápiz y logremos un mapa lo más parecido posible al real, ¿no? El mapa político, las divisiones, todo lo que son los límites de cada uno de los estados. En este video vamos a aprender a hacer este mapa. Espero que les guste, ¿no? Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Fercho. Vamos a utilizar esta cartulina blanca y vamos a comenzar con un lápiz porque este es un mapa bastante difícil de hacerlo así, a mano alzada. Vamos a ver cómo nos va. La idea es ir dibujando el croquis primero que todo para tener una idea de cómo nos va a quedar todo este mapa. A ver, tenemos que comenzar arriba con lo que es las Californias. Y miren, aquí ya he avanzado con el lápiz haciendo una distribución aproximada de todos los estados que conforman a México. Y la idea es que con el lápiz vamos corrigiendo algunas líneas que de pronto no corresponden. Mientras tanto, aquí vamos haciendo todo este entramado, todos los estados por acá en el norte donde van a estar los que limitan con los Estados Unidos. Y en la parte sur, recordemos que México limita con Guatemala y con Belice. Bueno, luego de que más o menos ahí ustedes ven con el lápiz, vamos como organizando todas estas figuritas, que es como una especie de rompecabezas. Quedaríamos listos ya con el lápiz y ahora sí vamos a utilizar un micropunta negro. Bueno, comencemos acá arriba. Ahora sí el mapa definitivo. Ya no podemos cometer errores. Acá en el norte tendríamos todo lo que es esta parte de la península de la California, donde vamos a tener dos estados. Este es el primero, lo que es Baja California. Y vamos a empezar a figurar aquí cada una de los estados. Miren, este sería el de Sonora. Y aquí poco a poco vamos formando cada uno de estos, tanto los que están aquí sobre la costa del Océano Pacífico, como los que van a ir hacia el otro lado donde está el Golfo de México. Vamos a ir formando aquí lo que es la costa, perdón, la frontera entre México y los Estados Unidos que están ahí en la parte del norte, ¿no? Bueno, a medida que nos acercamos aquí al centro del país, vamos a tener varios estados, va a ser un poco más difícil este dibujo. A ver, tenemos que probar varias veces, yo creo que ustedes vieron por ahí en la transmisión, tuve que borrar varias veces el lápiz, de hecho, varias veces para poder lograr un aproximado, ¿no? No es exacto, pero sí un aproximado de la figura de cada uno de los estados. A ver, aquí muy cerca donde está la capital, miren, estas son varias figuras, un poco complicadas, un poco difíciles, pero miren, un poco de práctica y yo sé que ustedes lo van a poder lograr mucho mejor, ¿no? Bien, aquí ya vamos avanzando un poco más hacia el sur del país, donde ya tenemos algunos estados ya más grandes nuevamente, así como en el norte. Y nos vamos acercando aquí en estos estados donde ya el país va a limitar con Guatemala, que ya es otra nación. Y aquí ya finalizamos esta segunda parte, perdón, con lo que es la península de Yucatán. Tenemos todos los estados, son 32, incluyendo el estado de la capital, que es el Distrito Federal. Muy bien, comencemos ahora sí con colores. Voy a utilizar varios colores, uno para cada estado correspondiente. Ese verde para Baja California Sur, acá tenemos lo que es Baja California, que es el que está acá en el norte. Este color de aquí para este estado que es Sonora. Vamos a aplicar ahora acá el del estado de Chihuahua. Pintemos ahora este que sería el de Sinaloa. Por aquí tenemos al estado de Durango. Acá tenemos el de Coahuila.
tenemos aquí al estado de Nuevo León. Por aquí con este verde, este es Zacatecas. Acá tenemos a San Luis Potosí. Pintemos ahora aquí a Tamaulipas. Por esta orilla vamos a tener a Veracruz, que es con bastante costa aquí en el Golfo de México. Por este lado tenemos este señor que es Mayarit. Enseguida, un poco más al sur, está Jalisco. Acá tenemos este con este verde que es Michoacán. Este pequeñito de aquí es Aguascalientes. Y el de acá también muy pequeñito es Colima. Aquí tenemos este que sería Guanajuato. Un poco al ladito está Querétaro. Por aquí en esta parte del sur tenemos a Guerrero. Un poco más al centro tenemos el Estado de México. Aquí al norte de México tenemos Querétaro y está Hidalgo. Aquí tenemos a Morelos. Y ese pequeñito que ustedes ven allí, muy chiquitico, es el Distrito Federal. En este lado tenemos a Puebla. Aquí en este pequeño tenemos a Tlaxcala. Por aquí tenemos a Oaxaca. Ya un poco más grande y hacia acá vamos a tener otros. Aquí tenemos a Chiapas. Por aquí en el norte de Chiapas está Tabasco. Acá tenemos este que sería Campeche. Este de acá que es Yucatán. Y finalizamos los estados con este que es Quintana Roo. Muy bien, vamos a completar ahora en esta parte del norte. Miren lo que es la línea costera de los Estados Unidos, como para que el mapa nos quede como más completo, ¿les parece? Aquí en la parte de abajo también vamos a marcar la línea costera de lo que es Guatemala y Belice, un poquito también de El Salvador, alcanzamos a dibujarlo allí. El Salvador, Honduras. Y vamos a colocar ahora los nombres. Recordemos aquí los nombres de cada uno de estos estados. Baja California. Recordemos acá Baja California Sur. Acá en el norte tenemos lo que es Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango. Estos estados que limitan con los Estados Unidos en el norte, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Y así sucesivamente marcamos todos los estados. Bueno, vamos a pintar ahora con este azul. Esto es la línea costera que siempre me gusta pintarla con un azul de esta forma, miren.
vamos pintando con ese azul toda la línea costera para que el mapita nos quede como más presentable, ¿no? Voy a aplicar aquí un amarillo, un poquito ocre, en esta parte de los Estados Unidos. Abajo también voy a aplicar un poquito de verde en estos países de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Vamos a pintar ahora con un azul muy claro esta parte de los océanos. Y con eso vamos finalizando este mapa. Bueno, ¿qué opinan hasta ahí? ¿Qué les parece? Muy bien, hemos finalizado el mapa de los Estados Unidos mexicanos, 31 estados y 32 si sumamos el estado del Distrito Federal. Espero que les haya gustado, no olviden enviarme sus comentarios, nos vemos en el próximo.